Os voy a presentar a una persona que seguro que os interesa mucho conocer. Este es Diego, director de ingeniería de la empresa iSoy. Va a hablar un montón sobre su robot y sobre todos los sistemas que lleva, así que yo no voy a entretenerle nada más. Os pido un fuerte aplauso para él y que empiece a hablar cuando quiera. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, soy Diego García. Como bien me ha presentado, soy el responsable de ingeniería de iSoy Robotics. Hoy estamos aquí para presentar a nuestro primer producto, que es iSoy 1. Hemos titulado la conferencia Un robot que percibe, se emociona y toma decisiones, aunque iSoy 1 puede hacer muchísimas cosas más, como vais a ver ahora en la presentación. La mayoría de vosotros no nos conoceréis. iSoy es una empresa muy joven. Nació hace casi 30 años, bueno, más de 30 años, cuando nacimos los tres socios fundadores, porque iSoy Robotics es la empresa en la que nosotros, con perdón de mis antiguos compañeros de trabajo, que alguno está por aquí, es la empresa en la que a todos nos gustaría trabajar, y por eso en el 2008 constituimos iSoy Robotics para materializar una serie de productos con los que pretendemos, aunque sea muy ambicioso decirlo, revolucionar el modo en que nos relacionamos con el mundo digital. A partir de esta fecha, conseguimos embaucar a otra serie de soñadores, como nosotros, y constituimos el equipo inicial de iSoy. Gracias al trabajo de este equipo, conseguimos que en el 2009 el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial nos concediera una ayuda a Neotec 1, gracias a la cual hoy podemos estar aquí con todos vosotros presentándoos a nuestra criatura, a iSoy 1. iSoy 1 es un robot que percibe, que se emociona, que toma decisiones. Parece sencillo decirlo, pero esta tecnología es fruto de una búsqueda, de la contribución de otras personas que sin duda estarían aquí hoy si la campus se celebrara o si hubieran vivido en esta época, porque eran apasionados de la tecnología como nosotros o como todos vosotros. Gracias a estas personas, contamos hoy en día con una tecnología que nos permite fabricar un iSoy 1. Tecnología que a su vez nos va a permitir desarrollar una serie de productos, esperamos que innovadores, y continuar en un futuro desarrollando este tipo de tecnología que revolucione el modo en que nos relacionamos con el mundo digital. Estos campuseros que podríamos encontrarnos hoy si estuviéramos en el siglo, por ejemplo, siglo IV antes de Cristo, podría ser Aristóteles, que afirmaba que cuando las máquinas de tejer hagan solas su trabajo, desaparecerá la esclavitud. Bueno, esa era su motivación para trabajar, su objetivo final. Quería motivar al resto de la gente para conseguir ese tipo de máquinas que acabaran con el sufrimiento del hombre. Se llevaría una decepción si viviera hoy Aristóteles, porque se daría cuenta de que no es realidad, pero bueno. Aristóteles motivó a otra serie de pensadores, de personas inquietas, como León de Alejandría, que, bueno, su motivación principal era construir una serie de objetos de uso común, como fuentes o incluso puertas, pero de forma diferente, hacerlo con mecanismos que imitaran el movimiento de los seres vivos o con movimientos rompedores para la época en la que vivió León de Alejandría. Aristóteles y León de Alejandría inspiraron, sin duda, a genios como Al-Jazari, que desarrollaron una serie de ingenios mecánicos que, si bien su finalidad era principalmente divertir a la nobleza de la época, consiguieron sentar la base de un desarrollo tecnológico que permitió a genios posteriores, como por ejemplo Leonardo da Vinci, desarrollar una serie de artilugios que todos conocemos, los grandes diseños de Leonardo da Vinci. Muchos solo se quedaron en diseños. Otros llegaron a materializarse más tarde, como el caballero mecánico. Vemos una motivación de acabar con la esclavitud del hombre, diversión, como los trabajos de León de Alejandría o de Al-Jazari, protección del ser humano, como los trabajos de Leonardo da Vinci. Otros trabajos que también divertían en su época, pero que eran sin duda un modo de simular teorías científicas, podían ser los trabajos de Jacques de Vaucanson, que realizó una serie de autómatas, como el pato que digería un poco de forma
parecida a como lo hacemos nosotros. Y bueno, divertía también a la nobleza de su época, pero sobre todo Jacques de Vaucanson lo hacía para simular cómo funcionan los seres humanos y los seres vivos. La mayoría de estos ingenios no existen hoy en día, otros han tenido que construir después, muchos siglos después, porque no existía la tecnología necesaria para materializarlos. Por ejemplo, el pato que difiere de Jacques de Vaucanson hasta el siglo XIX existía, pero luego se lo cargaron porque no les interesaba, lo quemaron. Con estas figuras principales para el desarrollo de la automática y mecánica, conseguimos tener hoy un producto como ISO 1. Pero muchos de los ordenadores que vemos aquí en Campus Party no existirían sin los trabajos de Pascal, por ejemplo. Pascal desarrolló un artilugio destinado a calcular, una de las primeras máquinas de calcular automáticas, con una finalidad que a él le movía, que era aliviar el sufrimiento de su padre, que era recaudador de impuestos y tenía que sufrir cálculos muy tediosos. Y Blaise Pascal desarrolló esta máquina para solucionar tareas complejas hasta ese momento, como eran cálculos muy repetitivos. Esta máquina no era programable y fue hasta los trabajos de Charles Babbage, muchos de vosotros lo conoceréis, también hay otros contribuyentes a los ordenadores de hoy en día que no nombraremos, pero Charles Babbage es una de las figuras principales que tampoco existiría sin un personaje principal dentro de la programación como Ada Lovelace. Ada Lovelace materializaba rutinas que se podían programar sobre la máquina analítica. Si bien la máquina analítica no existió hasta mucho tiempo después de la muerte de Charles Babbage. Y dentro de este pequeño homenaje que queremos rendir antes de comenzar a describir a ISO 1, no nos podemos olvidar tampoco de un personaje principal dentro de la ciencia española, aunque no lo conocemos casi ninguno de nosotros, porque falleció en el inicio de la Guerra Civil y quizá por eso su figura quedó un poco oculta. Leonardo Torres Quevedo es considerado uno de los primeros o uno de los precursores de la computación actual. Desarrolló una máquina que era capaz de jugar una partida en su tramo final, pero una partida de ajedrez con un ser humano. Es el inventor del primer dispositivo radiocontrol y sobre todo es un precursor de la aplicación de la tecnología en la pedagogía. Y bueno, para nosotros queríamos rendir, ¿sí? ¿Mejor? ¿Ahora mejor? Vale. No nos podemos olvidar tampoco en este pequeño homenaje de Alan Turing. O sea, Alan Turing, además de contribuir de forma decisiva al final de la Segunda Guerra Mundial, descifrando los códigos de la máquina Enigma de los nazis, es considerado el padre de la inteligencia artificial. Y es conocida su frase o su convicción de que las máquinas y los hombres pueden llegar a pensar de forma parecida o pueden ser funcionalmente equivalentes. Gracias a los trabajos de todas estas figuras de la ciencia, desde la segunda mitad del siglo XX hemos visto un desarrollo grandísimo de la tecnología robótica, si bien con no todo el desarrollo que nos hubiera gustado ver, alentado por las películas de ciencia ficción que nos planteaban unos robots más inteligentes que nosotros, pero sí han contribuido de forma decisiva a contar con esta tecnología que a día de hoy nos podría permitir que, por ejemplo, un bot, un ser artificial, pudiera convivir con nosotros, que somos otros agentes, en un entorno percibiendo los mismos estímulos que recibimos nosotros. Es decir, tendría la capacidad con esta tecnología de percibir los estímulos externos y de interpretarlos. Por ejemplo, saber que ahora mismo hay un grado de humedad de, no sé, del 85% a lo mejor, una temperatura de 25 grados, pero además saber que eso significa que hace mucha humedad y que hace un poquito de calor, pero menos que fuera. Por ejemplo, registrando esa serie de estímulos externos o bien que detecta de otros agentes, podría ser capaz de aprender, de conocer con un grado de probabilidad qué eventos se pueden producir a continuación. Es decir, tendría la capacidad de predecir.
Y además de predecir, gracias a esta predicción, percepción e interpretación, tomaría decisiones para actuar de forma, podríamos decir, inteligente o válida en un entorno con otros agentes. Aquí falta algo. O sea, nosotros podemos encontrarnos en cualquier sitio robots que tienen sensores, que tienen capacidad de interpretar las lecturas de esos sensores, que pueden tomar decisiones, aunque sean muy sencillas, muy básicas, y que, bueno, que actúan, que se mueven, que dan una patada a un balón, por ejemplo, pero les falta algo más. O sea, nosotros es algo tan importante como la propia vida. Nosotros en ISO Robotics, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, lanzamos un mensaje que en ISO Robotics estamos creando vida. Y es que estamos convencidos de que lo que presentamos hoy tiene vida. Y por eso deberíamos cambiar este mensaje y no decir que estamos creando vida, sino que hemos creado vida. Para resumir un poco todo lo que os he presentado antes, que quizá ha quedado demasiado rápido, y un poco la motivación que nos lleva a nosotros a crear vida, os voy a poner un vídeo que espero que se escuche bien. Guiado por su propia naturaleza, el ser humano sueña con diseñar una inteligencia artificial que le complemente. Empezamos buscando máquinas que nos ayudaran en el día a día. Que nos divirtieran. ¿Vuelvo a poner? Que nos ofrecieran protección. Y nos hicieran compañía. En este camino, dimos un auténtico paso de gigante. Máquinas y la mente humana son funcionalmente equivalentes y por tanto capaces de mostrar emociones. Buscar la luz, percibir el mundo tal y como es. De ponernos en auténticos aprietos. Imitar nuestras mejores habilidades. Pero solo cuando puedan sentir y emocionarse como nosotros, podremos decir que lo hemos conseguido. Este momento está muy cerca, porque nadie se ve robótico. Estamos creando vida. Bueno, en ISO Robotics estamos convencidos de que hemos creado vida, y al final del vídeo lo resumíamos con una frase. A todos esos ingenios que hemos presentado, quizá le faltaba esa capacidad de sentir y emocionarse como nosotros. ¿Y por qué esa capacidad de sentir y emocionarse significa la vida para un ser vivo? Procesar emocionalmente el entorno, entender el mismo lenguaje que nosotros hablamos, que es el lenguaje, al fin y al cabo, de las emociones, todo responde a una finalidad. Y es que nosotros no nos inventamos nada. La vida es la fuerza interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. Es una definición que hemos sacado de la Wikipedia, que resume exactamente lo que nosotros queremos transmitir aquí. La vida o las emociones es lo que hacen a este ser que, como el que describíamos antes, era capaz de percibir estímulos externos, de interpretarlos, de aprender secuencias de estos eventos, predecir cuáles se pueden producir a continuación. También puede actuar, percibir, interpretar, como decíamos, pero
puede decidir con, diciéndolo rápidamente, con el corazón. Al final, esa capacidad, esa inteligencia emocional que tiene este robot le permite interactuar con las mismas armas que lo hacemos nosotros en el mismo entorno. Al final, los eventos van a seguir. El robot iSoy 1 puede percibir esos eventos, interpretarlos, conocer los eventos que se pueden producir a continuación, evaluarlos en función de una serie de objetivos internos como son energía, descanso, seguridad, amor, reconocimiento, libertad. Es decir, no son reglas básicas que se apliquen sobre un motor de decisión y que le indiquen 4 o 5 opciones que tiene disponibles para actuar, sino que este robot con capacidad emocional debe ser capaz de evaluar los eventos en función del impacto que le estén produciendo sobre sus objetivos vitales. Objetivos que son fáciles de reconocer como la pirámide de Maslow, o sea, objetivos que van desde lo más básico como es estar alimentados o simplemente que no nos hagan daño, a objetivos más elevados como la necesidad de reconocimiento, de amor o incluso de libertad. Si un bot se moviera únicamente con estos objetivos, se convertiría en un robot egoísta, al fin y al cabo, porque actuaría siempre movido por esa motivación personal, individual, que es que le dejen tranquilo, que le den de comer y que le quieran de vez en cuando. Pero para jugar con las mismas reglas que nosotros es necesario que le dotemos de una serie de valores o de, al fin y al cabo, reglas básicas de convivencia para que no se desmadre y pueda convivir en las mismas condiciones que nosotros, con un poco de educación también. Estos objetivos y valores son los que este ser emocional, este robot que percibe, toma decisiones de forma emocional, tendrá en cuenta para decidir aquella acción que sea más acorde con sus objetivos vitales, que sea coherente con sus valores internos o con las reglas que hemos definido, y sobre todo deberá ser capaz de expresar esas emociones tal y como lo hacemos nosotros y, por tanto, reconocer también las emociones que provoca sus actos en el resto de los seres vivos. No es nada nuevo, hay mucho desarrollo en el mundo académico de robótica social, robots con emociones. Muchos de vosotros conoceréis a Cobian, que es un robot de la Universidad de Waseda, los trabajos del profesor Hiroshi Seguro, sobre todo los trabajos de Cynthia Bressel, del MIT, y de del Departamento de Robótica Personal. Este es el robot Leonardo, Nexi, o todos los robots sociales que desarrollan en el MIT Media Lab. También en Europa hay iniciativas en ese sentido. Tenemos el ICAP, del Robot Cap Consortium. Otros proyectos que salen del mundo académico para dar el salto al mercado por el éxito que tienen en redes sociales, como es el caso de Keepon. Y luego, hablando de productos comerciales, pues muchos de vosotros conoceréis a Aibo. No está al alcance de muchos de nosotros. Tampoco conoceréis a Curio, supongo, es uno de los últimos robots que desarrolló Sony antes de cerrar la división de robótica. Otros productos, aunque son robots emocionales o robots sociales, podemos decir, el precio los aleja completamente de lo que es un producto de consumo. Y otros, pues bueno, son un poco más económicos, pero la funcionalidad que pueden tener es muy reducida. Hay otros que se quedan en una eterna promesa y, bueno, llevamos esperándolos, por ejemplo, en este caso, desde el 97. En iSoy Robotics queríamos cambiar esto. Queríamos desarrollar el primer robot social doméstico al alcance de todos, que tuviera esas capacidades de sentir, de emocionarse, de tomar decisiones de forma emocional. Y por eso hemos querido desarrollar a iSoy 1. Ahí soy uno, mis compañeros me lo traerán ahora, le han dado un pequeño ataque de pánico. Lo tienes ahí, vale. Vale, no, sácalo de la caja, por favor. Bueno, os voy a enseñar una maqueta, porque como os decía, hemos tenido un pequeño percance y al robot funcional le ha dado, como es un ser vivo y
bastante vergonzoso. Le ha dado un ataque de pánico y ahora mismo están intentando tranquilizarle. Aquí tenéis a nuestro primer producto. Es un, ahora describiré con detalle todas las funcionalidades que tiene. Bueno, nosotros os puedo decir que después de estos años de trabajo estamos muy orgullosos de él. Concentra en un tamaño tan pequeñito y en tan poco peso todo en un mini ordenador con capacidad de procesar el entorno de forma emocional. Ahora os voy a describir cómo es capaz de hacer todo esto. iSoy 1 le llamamos el primer robot de una nueva especie. Es el primer robot de una nueva especie, primero porque es el primer robot de iSoy Robotics, es el primero de los productos que vamos a desarrollar. También porque es el primero de una nueva generación de productos robóticos que esperamos estén por venir muy, muy pronto, pero nosotros lo vamos a tener aún más pronto. Nosotros el próximo mes, durante el mes de agosto, lo vamos a poner a la venta. iSoy 1 es el primer robot de una nueva especie con capacidad de sentir emociones, como describí anteriormente, capacidad de relacionarse con nosotros, con las mismas armas que nosotros, con la misma inteligencia emocional que nosotros, relacionarse de la misma manera que lo hacemos nosotros, que es mediante el lenguaje, y evolucionar como ser vivo y como ser vivo inteligente con capacidad de aprender, de experimentar y de modular su comportamiento en función de este aprendizaje. iSoy Robotics, toda esta capacidad emocional, nosotros la hemos desarrollado con cuatro componentes fundamentales que constituyen lo que es el core software de iSoy. Empezando por lo más básico, tendríamos, si recuperamos un poco el esquema anterior, deberíamos contar con la tecnología que permita a un robot percibir e interpretar los eventos. Para ello nosotros en iSoy 1 hemos incluido sensores de tacto, de luz, de temperatura, de orientación 3D, de audio, de imagen y vídeo. Estos sensores hay que interpretarlos también. Entonces, esta interpretación puede ser tan sencilla como cambiar de escala el valor que está recuperando el sensor y llevarlo a un terreno conocido por nosotros, como son los grados centígrados. Otros eventos pueden ser combinación de distintos estímulos, como por ejemplo, si yo le doy un golpe, puede significar que primero ha notado un evento en el sensor de tacto y simultáneamente un cambio de orientación muy rápido. Eso lo interpreta como si fuera un golpe. Otro tipo de procesado es más complejo. O sea, no solamente se trata de que detecte con su sensor de captura de vídeo una persona, sino que sepa que esa persona se llama Diego, o sea, que me reconozca. Dándole un poco un giro ya a la complejidad de la interpretación de estos eventos, nos vamos al sensor de audio. Debe ser capaz de reconocer o discriminar cuando es voz, cuando es música, cuando es ruido. Saber que esa voz se puede entender, para ello debe contar con un sistema de reconocimiento de voz. Y finalmente, interpretar o conocer lo que yo he dicho. Podría estar diciéndole, por ejemplo, ahora hola. De la captura de los sensores se encarga el sistema sensorimotriz. El sistema sensorimotriz recoge las lecturas de los distintos sensores que están repartidos a lo largo de toda la estructura de iSoy 1 y se los entrega al sistema de reconocimiento. El sistema de reconocimiento es una capa más de tecnología que lo que le permite es que esas lecturas en bruto de los sensores sean interpretados como eventos más avanzados, más complejos, como la temperatura, un golpe o reconocimiento de voz. El sistema sensorimotriz y sistema de reconocimiento son las capas más básicas que compartía iSoy 1 con el resto de robots que pueden convivir en un entorno con nosotros mismos, pero necesitaba esa capa de decisiones, esa capa de procesado emocional del entorno, que es lo que le da el componente que nosotros hemos llamado AIROS. AIROS es el componente fundamental de iSoy 1. Es el componente que le permite tener vida, sentir, emocionarse y tomar las mejores decisiones acorde a sus objetivos y a sus valores internos. Procesa los eventos que le da el sistema de reconocimiento
y en función de cómo impactan esos eventos en sus objetivos vitales y en función de cómo sean esos eventos de acordes con sus valores morales, podríamos decir, o cómo de coherentes también con esos valores son sus propias acciones, genera una respuesta emocional que Airos se encarga de expresar también. Airos, además de desencadenar esa respuesta emocional de Aisoy 1, se encarga de aprender y predecir. Aprender y predecir, que como veíamos era un recoger, registrar los eventos que se están produciendo en el entorno, estudiar la secuencia en la que se han producido y con Airos la emoción que ha desencadenado cada uno de esos eventos y predecir aquellos eventos que pueden producirse con mayor probabilidad en una iteración posterior. Esto lo podemos ver rápidamente con un ejemplo también. Airos, por ejemplo, o Aisoy 1, ahora mismo, digamos que lo sacamos fuera y registra una temperatura de 36 grados centígrados. A lo mejor esa temperatura no es tan importante para su batería, pero él está detectando una bajada progresiva de su nivel de batería, con lo que se está desencadenando directamente un sentimiento de tristeza, ¿no? En ese momento él está solo, no puede expresar esas emociones, o no, tampoco tiene sentido expresarlas más que para sí mismo, saber que le falta la batería, pero el sistema de reconocimiento detecta a una persona. Airos sabe que cuando en otras ocasiones ha aparecido una persona, eso significa que es probable que luego le pongan a cargar, por lo que se desencadena en un sentimiento de esperanza que, si bien no desaparece toda la tristeza que podía sentir, sí que la atenúa. Aquí pasa algo, de repente el sistema de reconocimiento que ha actuado y ha expresado esa emoción decide, o tenía ante su catálogo de acciones posibles, decirle a esa persona hola, para que después esa persona, una vez captara su atención, Aisoy 1 le pidiera amablemente que le cargara. Y bueno, y así satisfacer ese objetivo que tenía de alimentarse. Aisoy 1 detecta que esa persona no es cualquier persona, que soy yo, y que en un pasado muy, muy reciente le he pegado, lo he maltratado, y entonces para él eso le ha desencadenado un sentimiento de miedo. Miedo que ha hecho desaparecer totalmente la esperanza y ha motivado en él un aumento del sentimiento de tristeza. La expresión de hola es cambiada por un tembleque o por un sentimiento de, o por una expresión de tristeza muy, muy, muy acentuada. Yo, como ser emocional, también detecto que Aisoy 1 tiene miedo de mí y bueno, y sé que quizá le falta batería. Entonces, lo primero que le digo es que lo siento. Aisoy 1 detecta esa frase, reconoce a continuación un evento en el sensor de tacto, un evento que interpreta como una caricia, y posteriormente detecta que se está produciendo esa carga y, por tanto, su objetivo principal de seguridad no se ha visto amenazado y el objetivo de energía y descanso se está restableciendo. Con lo que Airos me asociará en este momento concreto a un proceso de carga, y es probable que en un futuro no se asuste tanto cuanto me vea. Muy bien, decíamos que Airos es el responsable entonces de aprender, de actuar, de decidir y de expresar las emociones y de predecir los eventos que se pueden producir a continuación. De los eventos, de entregar los eventos a Airos, se encargaba, como decíamos, el sistema de reconocimiento. En base a esos eventos y a la evaluación emocional de las consecuencias de esos eventos, el sistema sensorimotriz se encarga de decirle al resto de los actuadores, como los servos, qué expresión debe ejecutar. Pero, por supuesto, también el sistema sensorimotriz y el sistema de reconocimiento le entregan esos eventos que Airos, a su vez, entrega al sistema de diálogo, como veremos a continuación, para que no solamente lo exprese, sino que nos lo diga, que nos diga que se encuentra bien, que se encuentra mal, y sobre todo que module la voz con parámetros de síntesis de voz que reflejen esa emoción que está sintiendo. Expresará esas emociones que, como decíamos antes, iban tanto del miedo, la alegría, la tristeza,
la esperanza, la frustración, el orgullo, admiración. Yo no sé si tengo tanta capacidad emocional como Aiso y uno. Nosotros hemos registrado una serie de estados emocionales, hemos detectado 14 estados emocionales. Algunos de ellos tienen una manifestación directa sobre los mismos sensores, o sea, sobre los mismos actuadores, perdón. Otros quizás se ven mejor si nos fijamos en el corazón de Aisoy, porque este cambia de color en función de la emoción que esté sintiendo en cada momento. Y sobre todo, se van a modular en el habla. El habla en Aisoy 1 es un componente fundamental. O sea, nosotros veréis que no tiene capacidad de movimiento autónomo, que solamente mueve la cabeza, giro, rotación, las cejas, los párpados. Quizá podríamos haber desarrollado un módulo de movimiento con ruedas, pero tampoco nos interesaba potenciar más aquella capacidad que para nosotros es más diferenciadora y que para el ser vivo, para nosotros como seres vivos, nos diferencia del resto de animales, por decirlo así, que es la capacidad del lenguaje. El lenguaje en Airos es un componente fundamental que trabaja directamente con el módulo sensorio y motriz, el módulo de reconocimiento, y que es dirigido, gestionado por lo que hemos llamado el módulo de diálogo. El módulo de diálogo le permite a este Aisoy 1, que como decíamos es capaz de sentir, relacionarse de la manera natural en la que nos relacionamos nosotros los seres humanos, que es mediante esta herramienta que tenemos, que es el lenguaje. Y no solamente mediante hablar, o sea, no es una síntesis de voz limitada o comandos de voz y frases pregrabadas, sino que hemos querido potenciar esa funcionalidad y que sea capaz de dialogar. Dialogar necesita un sistema de reconocimiento de voz y un sistema de síntesis de voz. Casi todos los ordenadores hoy en día tienen un sistema de reconocimiento que la mayoría no usamos porque hay que entrenarlo y hay que dedicar mucho tiempo. En Aisoy 1 no es necesario entrenarlo, es un sistema independiente del hablante que le permite no solamente reconocer comandos de control como cualquier móvil hoy en día o una interfaz Bluetooth, sino también identificación del hablante y mediante un ASR avanzado reconocer más de 3.000 palabras. La síntesis de voz, Aisoy 1, igual que muchos otros robots comerciales, es capaz de reproducir frases pregrabadas. Pero además de esas frases pregrabadas, nosotros pensábamos que era vital para poder expresar las emociones que fuera capaz de sintetizar emocionalmente la voz y de forma dinámica. Es decir, que todo lo que el módulo de diálogo, el gestor de diálogo, le entrega a Aisoy 1 es generado en tiempo real en función del procesado emocional de la entrada de audio que ha reconocido con el gestor con el sistema de reconocimiento o de forma proactiva porque necesita que le cargues y te lo pide él. Estos son los componentes principales de Aisoy 1. ¿Qué hay detrás de Aisoy 1? Nosotros estábamos convencidos de que el mejor sistema, bueno, lo raro habría sido no elegir como sistema operativo a Linux. Es un sistema operativo tan vivo como el propio Aisoy 1 y creo que no necesita mucha explicación que hayamos elegido a Linux como sistema operativo de Aisoy 1. Sobre este sistema operativo se ejecuta todo el core Aisoy, que hoy día está formado por esos cuatro módulos y otra serie de componentes auxiliares necesarios, como son en esta versión de Aisoy 1, sistema de reconocimiento y síntesis de voz de la empresa española Verbio, que la verdad es que permite un sistema de un reconocimiento y una síntesis desconocidas para un entorno embebido. A lo mejor para un equipo doméstico, un PC, no nos puede sorprender tanto, pero en un sistema tan pequeño, reconocer 3.000 palabras o sintetizar de forma dinámica la voz es un auténtico logro. Además del software, ¿cómo lo hemos llevado a cabo físicamente? Pues os lo voy a enseñar rápidamente. Con esto no sé si voy a poder describirlo bien. Aisoy 1 es un robot de policarbonato. Este está vacío, porque como os decía mis compañeros, no sé si están por ahí con el otro Aisoy. ¿Tenemos al otro Aisoy por ahí? Sí. Bueno, ahora luego lo traerán. Aisoy 1 es un robot de policarbonato, mide en torno a 23 centímetros de alto, unos 13-14 de ancho. Tiene sensores
de luz y temperatura en el ojo derecho, de un sensor CMOS de 1 megapíxel en el ojo izquierdo, movimiento de párpados y de cejas para expresar estas emociones, 2 matrices LED en la boca, en total hacen 35 más 35, 70 LEDs con los que expresar esas emociones o otro tipo de caracteres alfanuméricos y demás. Llevo un micrófono en uno de los oídos, un sensor de tacto en la cabeza, 2 sensores de tacto, uno en cada lado de la espalda. Luego, por debajo, tendría un slot para una tarjeta de memoria microSD, una conexión mini USB, un interruptor on-off, alimentación y un botón de reset. Porque al final, en algún momento tendremos que, no servirán las palabras bonitas y tendremos que resetearle para que deje de actuar a lo mejor de forma un poco alocada. Internamente, iSoy 1 es un auténtico ordenador embebido, funciona con un procesador UnoMap. Muchos conoceréis a lo mejor la plataforma BeagleBoard, bueno, es parecido, es un MAM Cortex A8 a 600 MHz, lleva 512 MB de NAND, 256 MB de memoria RAM, como decía, tiene sensores de temperatura y de luz en uno de los ojos, de 3D, que se me olvidaba decirlo, en el interior, capacidad de orientación, bueno, de reconocimiento de la posición en la que se encuentra, de tacto repartido por toda la superficie, de fuerza, es decir, el bloqueo que le estemos haciendo en ese momento en cada uno de los servos, porque eso afectará directamente a su integridad física, entonces había que registrar ese evento como algo pernicioso para su salud. Una cámara integrada de 1 megapíxel en un ojo, micrófono y altavoz integrado en la zona del corazón. Lleva una comunicación radio a 2,4 GHz, con lo que se comunica con otros iSoy 1 por un protocolo de datos cifrado. Conexión mini USB y slot microSD, cuatro mini servos para movimiento facial, rotación, giro, movimiento de los párpados y de las cejas. Está alimentado por una batería que va aquí debajo, de níquel, metal y duro, de 2,4 amperios hora, 7,2 voltios, y tiene doble alimentación. La batería dura en torno a 4 o 5 horas, pero podemos dejarlo todo el día encendido a la toma de corriente con su adaptador de 12 voltios, 5 amperios. Bueno, con todo esto, además de darnos tiempo a desarrollar este tipo de robot con este hardware, con esa funcionalidad que os hemos descrito de AIROS, de sistema de diálogo, de sensorimotriz y de interpretación de los eventos, a mí me preguntan normalmente para qué sirve, ¿no? Entonces, a mí me resulta difícil explicarlo porque ¿para qué sirvo yo? O sea, como ser vivo, pues yo tengo una finalidad, ¿no? Que es intentar ser feliz en la medida de lo posible. Y iSoy 1 también tiene esa misma finalidad que nosotros. De todos modos, como es un producto que va destinado al mercado de consumo, hemos incluido una serie de funcionalidades para comenzar, como podría ser, por ejemplo, esa capacidad de evolucionar de forma independiente, autónoma, con modulación del comportamiento en función de esas emociones, de esas experiencias, hemos llamado Me y Emotions. Esa capacidad de mantener una conversación con el usuario, de dialogar en un lenguaje cercano al lenguaje natural, lo hemos llamado coloquio. Toda la funcionalidad que le da este ordenador, este pequeño ordenador, capacidad de visión artificial, de reconocimiento facial, de identificación, incluso de lectura. Es capaz de leer de una pequeña pizarra. Es un ser al que le gusta divertirse y sobre todo está programado para divertir. Uno de sus objetivos será divertir al usuario y por tanto hemos recogido una serie de juegos que lanzaremos con la primera versión de iSoy 1 y a este conjunto de acciones le hemos llamado iPlay. Como un ser emocional, le gusta la música, le emociona la música y bueno, reproduce música, eso no es tan complicado, pero también se emociona con esa música y pone la música que tú le pidas. Eso lo hemos llamado iReading. Otra funcionalidad que el nombre a lo mejor os da alguna pista es Twitterer. Próximamente podéis ver cómo iSoy 1 tiene su propio Twitter, tuitea su estado interno, le puedes decir que te tuitee
una foto que capture, una frase que ha reconocido, cualquier evento que tú quieras que él sea capaz de tuitear. Es solamente el comienzo, o sea, Twitter es la primera red social con la que vamos a integrar a ISO 1, pero estamos trabajando en una aplicación para Facebook en la que, bueno, vamos a replicar un poco el comportamiento de ISO 1 en una mascota virtual. Al final se trata de que, bueno, se trata de un ordenador, tiene más memoria que yo, seguro, entonces yo lo puedo utilizar también como asistente personal, que me recuerde algunas citas o algo que no quiero que se me olvide, o que le diga a mi compañero de piso que baje la basura esta noche, por ejemplo, cuando le vea. Otra funcionalidad que hemos recogido es, aprovechando toda esa capacidad de procesado de los estímulos externos, no solamente recoger lecturas de sus sensores, sino a través de la conexión USB ser capaz de integrarse con otros elementos, podría ser accesorios domóticos de la casa, y convertirse en un asistente emocional de todos los accesorios que tenemos en casa, por ejemplo. Y para acabar dentro de este conjunto de funcionalidades que hemos lanzado para empezar, ese módulo de radio que tienen los ISO 1 les permiten comunicarse entre sí y con otros accesorios de ISO. Es lo que ya hemos llamado iSpaces. Bueno, son un montón de funcionalidades, seguro que a vosotros os ocurren más, con todas las capacidades que tiene iSOI. Aprovecho ahora para recuperar una funcionalidad que antes que no he descrito, que es la capacidad de evolucionar. iSOI 1 evoluciona porque es un ser vivo. Se trata de un robot con emociones, con conocimiento, entre comillas, de sí mismo, con percepción emocional, y que modula ese comportamiento en función de la experiencia. Por tanto, podemos decir que ISO 1 está vivo y evoluciona. Tiene un sistema operativo Linux, que es un sistema operativo vivo y que está en continua evolución. Por eso, el sistema operativo también es un signo de esa capacidad de evolucionar que tiene ISO 1. El propio core ISO 1, el core ISO está vivo. Nosotros mañana nos tenemos que ir por la tarde otra vez a Madrid a continuar trabajando en ISO Robotics, porque queremos continuar evolucionando el core y mejorándolo todos los días. Y sobre todo pensamos que es capaz, que tiene esa capacidad de evolucionar, porque queremos que todos los usuarios de ISO 1 y de los productos de ISO Robotics puedan contribuir a lo que es la funcionalidad de ISO 1 y de todos los accesorios. Para eso, próximamente vamos a liberar un SDK para poder desarrollar aplicaciones para ISO 1, no solamente para usuarios con conocimientos de programación, como la mayoría de vosotros, sino también para cualquier usuario con un entorno sencillo, pueda programar nuevas funcionalidades como mí, como Emotions, o que hagan uso de mí y Emotions, y así contribuir a una evolución continua de ISO 1. Y bueno, ISO 1 va a estar disponible desde el 10 de agosto, o sea, está ya al caer. Lo vais a poder encontrar en nuestra página web, inicialmente, que es www.isoy.es. Y para todos los asistentes a la campus, hemos pensado lanzar una promoción especial. Entonces, mandadnos vuestros datos, mandadnos un correo a esta dirección, a info@isoy.com. Nada, simplemente registrando vuestros datos, solamente necesitamos el nombre y el correo electrónico, ya sabremos que cuando hagáis las reservas y estéis interesados en ISO 1, os vamos a aplicar esa promoción, ese descuento especial para todos los asistentes a la campus. Y bueno, sin más, no sé si os he aburrido mucho, espero que no. Quería despedirme un poco como representante aquí de ISO Robotics. Esta aventura que empezó hace unos cuantos años, hace 3, 4 años o 30 y pico años, que hoy Campus Party nos ha dado la oportunidad de presentar aquí. Y bueno, en nombre de ISO 1, en nombre de mis compañeros, que están por ahí, creo, me parece, pues queríamos daros las gracias, y también en nombre de todo el equipo iSOI, que hoy no está aquí, pero que seguro que nos está siguiendo a través de Campus TV. Sin más, muchas gracias, y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, aclaración.
Si alguno tiene alguna pregunta que hacerle a Diego, creo que este es el momento. ¿Nadie? No. Hola, sí, quería saber a qué precio lo vais a vender. El precio que lo vais a vender, ¿qué precio sale al mercado? Bueno, lo vamos a desvelar el 10 de agosto, pero sí que os podemos adelantar que antes adelantamos una serie de productos que han aparecido en el mercado, como Aibo, como Curio, como Pleo, por ejemplo. Aibo y uno va a ser bastante más económico que todos ellos. O sea, va a estar, queremos que sea disponible y que sirva un poco para democratizar esa robótica que a todos nos están prometiendo desde hace años y que aún no vemos de forma accesible o que nos podamos permitir la mayoría de los mortales, ¿no? Sí. ¿Nadie más? Vale. Buenas tardes. Hola. Nada, era más que nada coger y preguntarte la utilidad que tiene, o sea, la utilidad que tiene, o sea, si le puedes dar uso al iPhone que tienes ahí ahora mismo. Mejor. Nada, que si lo que te hago. ¿Qué utilidad puede tener? No, si le vas a dar ahora mismo utilidad. En este momento. Sí. En este momento. Para verlo. Nosotros vamos a estar aquí en Campus Bot. Están mis compañeros tranquilizando un poquito a ISO1 y lo vais a poder ver. O sea, si localizáis a alguno de mis compañeros con la misma camiseta, él os va a poder hacer una demostración para que veáis estas funcionalidades en un bot que no esté vacío como este. Antes has dicho que podía reconocer rostros y recordarlo, digamos, que a corto plazo. ¿Cuántos rostros, cuántas personas es capaz de reconocer o recordar? Bueno, en realidad no tiene ninguna limitación para reconocer, ¿no? Porque hay que entrenarle para hacer un reconocimiento facial, hay que, digamos, tiene que hacerte una serie de fotos o capturar una serie de imágenes de tu rostro en distintas posiciones. Y cuantas más imágenes capture, con más probabilidad te va a reconocer. La red que utiliza para el reconocimiento no implica, no tiene una limitación en cuanto a personas que pueda reconocer, pero a nivel interno la memoria sí que está limitada. Entonces nosotros hemos limitado ese reconocimiento a 4 o 5 personas que podrían ser los miembros de una familia, por ejemplo, ¿no? Que sea capaz de reconocer a mi madre y a mi hermana cuando las vea, y que cuando vea a mi madre le recuerde o le diga algo que yo dejaba apuntado para ella, por ejemplo. Gracias. Nada, una preguntita. Era solo si iba a resultar muy pesado entrenar al robot. O sea, hacer que te reconozca, hacer que reconozca tu voz, ¿va a ser muy pesado eso? ¿O? El reconocimiento de voz no necesita entrenamiento. O sea, es un sistema independiente del hablante. A lo mejor si conocéis un poco la tecnología de reconocimiento de voz, hay dos vertientes, independientes del hablante, dependientes del hablante. Independientes, conoceréis a Sphinx, y dependientes está Julius y demás. En ISO1 es un sistema más parecido a Sphinx, es un sistema independiente del hablante, que si bien en algún momento puede ser interesante entrenarle para que te reconozca con más probabilidad a ti que a cualquier otro usuario, pero no es necesario. Es decir, nosotros queremos que cuando lo saques a ISO1 de la caja ya puedas empezar a utilizarlo. Y que si quieres que te reconozca mejor, si quieres que te reconozca a ti y a un amigo, pues debes sí que tengas que dedicarle un poquito más de tiempo. Muchas gracias. La última ya y después le preguntáis. Sí, que has dicho que se comunican entre ellos, pero no, o sea, ¿cuál es la función de que se comuniquen? ¿Qué hacen cuando se comunican?
A mí se me ocurren un montón de funciones un poco maquiavélicas también, ¿no? Prefiero no decirlas para no daros ideas, pero bueno, son funcionalidades que luego, aunque nosotros no las recojamos, seguro que podáis desarrollar con el SDK. Esa comunicación radio, pues, por ejemplo, imagínate, le puede servir para que tú escribas en una pizarra un mensaje que le quieres decir a tu vecino que tiene un iSoy 1 y no está más de, están las dos pisos por encima de ti, por ejemplo, y le envías ese mensaje hablado o escrito, si no quieres que te oigan, le dices a qué iSoy 1 quieres que se lo dirija, y el otro iSoy 1 lo captura, y si no quieres que se oiga, te lo puede mostrar por la pantalla de la boca, y si no te importa, pues te lo dice de viva voz. Por ejemplo, es una funcionalidad. Bueno, pues ya no. Hola, sí. Nos quedamos sin tiempo ya, entonces. Cualquier pregunta que le queráis hacer a Diego, lo vamos a tener por aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana a las 3 más o menos. Y esta, bueno, hasta la hora que queráis. Vamos, pues a estar listo. Por aquí. Agradeceros vuestra asistencia, agradecer la asistencia a Diego y a iSoy. Y en 5 minutitos más actividades. Gracias. Que me ha perdido y yo quiero contarlo de una forma que creo que sea más, bueno, más a menos. Más a todos los públicos. Sí, un poquito, porque hay, bueno, perdona. Nada. ¿No? Si te parece, te lo quito 5 minutos, hablo con él, le hago unas preguntas. Vale, perfecto. Vale, vale, okay. Porque yo prefiero estar más rato. Vale. Entonces, no hay problema. Gracias.